la vuelta, porque vamos a ir con esta interrupción. Le vamos a decir quién es Jochi Gómez y de qué estamos. Se ordena una interrupción, la tenemos. ¿Qué tenemos, Julio? Sí, seguimiento a la situación acontecida en la bajada de Bastidas en Azua. Daniel Lajara con nosotros tiene información para todos ustedes. Dando seguimiento a esta tragedia acontecida en aquel lugar. Desde ese mismo lugar ha llegado a estar Daniel Lajara. Bien, adelante Daniel, ¿con quién te encuentras y dónde estás? Buenas tardes, estoy en las afueras del Hospital Provincial Dr. Alejandro Cabral, acá en San Juan de la Maguana. Estoy con Agustina Rosó, que es familiar de una de las sobrevivientes, ¿verdad, herida? Cuéntenos cuál es su condición actual y qué ha pasado hasta el momento. Bueno, es un poco delicada porque ella está estable, pero su salud está un poco delicada. Bueno, y la situación es desastrosa y complicada a la vez, porque somos muchos los heridos, muchos los que están tirados y muertos. Muy complicado. ¿Cuál fue su cuadro clínico, su condición cuando llegó? Muy delicado. Muy delicado. Ahora mismo acaba de salir de cirugía, pero tenemos la fe en Dios de que todo va a salir bien. Ok, ¿cuál es su estatus actual? El de ella. Sigue delicado. Ok, pero ¿está consciente? Sí, está consciente, sí, está consciente un Daniel, poco. Adelante, Julio, te escucho. Sí, a preguntarle a Agustina, primero solidarizarnos con ella y con todas las personas afectadas con esta situación. Preguntarle a Agustina cómo ella se enteró del caso. Y su familiar, si andaba acompañada de alguien, ¿cómo aconteció todo esto? Bueno, yo soy de la comunidad, vivo en la comunidad y eso pasó en la comunidad. Entonces, uno se entera por los juideros, la bulla y los hijos que también beben y bailan. Nunca uno como padre está siempre al 100% durmiendo. Automáticamente uno escucha la situación. Todos siempre nos reunimos a dar los primeros auxilios. Eso siempre pasa cuando algo pasa en la comunidad. ¿Cómo se enteró? ¿La llamaron? ¿Cómo fue? Mi hijo más pequeño me llamó. Me dijo, mami, corre, que hay un accidente. Y así salimos lo que estábamos acotados. Ok, Agustina. Finalmente, ¿ella qué ha dicho? Su pariente que está ahora mismo estable. ¿Cómo ha respondido? ¿Cómo recuerda el suceso? No sé qué ha dicho porque yo no la hubiese visto hasta ahora. Ok, no le puedo preguntar nada al respecto. No puedo saber qué ha dicho, ni qué no ha dicho, ni si ha resonado al momento para decirle nada a ninguno de los otros familiares, porque yo acabo de llegar. Sí, pero solamente Daniel, solamente para establecer información, si ella tiene alguna novedad con relación a la salud de su pariente, ¿cuál es la afección con la que en este momento se encuentra? Bueno, ella está en un estado delicado. Está estable, pero un estado dedicado, bajo observación de los médicos, hasta el nuevo aviso con Dios mediante. Gracias a ustedes y nada, vamos a ver que Dios tenga el dominio y el control de cada una de las cosas. Y le agradecemos a los médicos de este hospital por darle un buen servicio. Correcto. Y nosotros nos solidarizamos con usted y con todos los que son parte de esta situación. Estoy ahora con la doctora Melinda Saldívar, directora de este hospital provincial. Bienvenida al show del mediodía. Cuéntenos cómo se entera, cómo recibe estos pacientes y cuál fue la atención que le dieron en el momento. Bueno, empezamos a recibir pacientes aproximadamente a las 2:30 de la madrugada. Se le dio una asistencia oportuna. Recibimos de golpe aproximadamente 30 pacientes, de los cuales 23 fueron dados de alta luego del manejo. Los demás fueron ingresados en condiciones con criterios de criterio delicado. Hay tres de ellos todavía que continúan en intensivo. Una de ellas fue reintervenida el día de hoy. Acaba de salir de cirugía. Por los momentos con un diagnóstico reservado, delicado dentro de su estado, traumas múltiples, fracturas complejas, pero que como centro hemos podido dar la atención que la paciente necesita hasta el momento. Julio, te escucho. Sí, a la doctora agradecerle que haya entrado en contacto con nosotros para que el público reciba la orientación oportuna de parte de ella, que es la máxima autoridad en ese centro asistencial. Solo preguntar cuántas personas han sido dado de alta y cuántos permanecen allí, cuáles fueron las afecciones más comunes dentro de este cuadro que lamentablemente ha llenado de consternación a toda la sociedad dominicana. Bueno, respondiendo a tu pregunta, al inicio dije que recibimos aproximadamente 30 pacientes en este centro, en el Hospital Regional Docente Dr. Alejandro Cabral. Iniciaron a las 2:30 de la mañana. La gran mayoría de ellos que tenían abrasiones, traumas simples, luego de haber sido manejado en el área de emergencia,
evaluados según los criterios y los protocolos fueron despachados. 7 de ellos todavía continúan ingresados, 3 de ellos en la unidad de cuidados intensivos de sumo cuidado. Con un diagnóstico reservado, una de ellas acaba de ser reintervenida por segunda vez en el centro. Sin embargo, nosotros como centro hemos podido dar respuesta oportuna a los pacientes que tenemos aquí. No hemos tenido que referir pacientes por necesidades clínicas o quirúrgicas. Hasta ahora nosotros como región hemos dado respuesta a la situación que tenemos hasta el momento. ¿De todos los que recibieron, ha habido algún fallecido? Hubieron 3 fallecidos la misma noche en la que los recibimos. Fallecieron en la misma área de la emergencia. Wow. Llegaron ya en estado agónico. Se abordaron los protocolos según lo establecido, pero no fue posible con esos 3 pacientes salvaguardar la vida por la condición crítica en la que llegaron. Esos 3 pacientes, de los que permanecen ingresados acá, aunque están de sumo cuidado, se le ha dado la respuesta oportuna. Julio. Bien, bien, muchísimas gracias, Daniel, por este reporte tan completo y agradecerle a la doctora Saldívar que dentro de sus ocupaciones en este momento ha sacado un momentito para arrojar luz y para orientar a la población que quiere saber de los acontecimientos que lamentablemente ocurrieron la madrugada del domingo. Muchísimas gracias. Por venir, darnos asistencia y compartir la información correcta dada por nosotros. Gracias. Tengo que dar una exclusiva acá, mientras veníamos de camino, para responder la pregunta de Iván. Efectivamente, Gabriel Guzmán es un regidor electo. Incluso nos contactó, él está rumbo al negocio de Gaby Superfría para conversar con nosotros. Vamos a ver si nos da el tiempo. De lo contrario, entonces vamos a capturar un video con sus declaraciones para colocarlo mañana en la telerrealidad. Muchísimas gracias, Daniel. Vamos a continuar aquí. Gracias por este reporte tan completo y oportuno. Adelante. Transición. Transición dramática, Julio Clemente. Estas fueron las declaraciones que se ofrecieron en torno al tema. Tan pronto ocurrió la situación en el día de ayer. La situación. Sí, estaba acá. ¿Qué, nos puede decir? ¿Cómo pasó todo este hecho tan lamentable? Bueno, es una situación un poco compleja porque igual aquí nosotros tenemos unas festividades patronales acá adentro. Uh-huh. Y como que hay espacio, siempre donde pasan ese tipo de actividades, pues ya la gente se acumula. Entonces, una de las causas principales es que nosotros ya tenemos aquí por lo menos alrededor de 30 años pasando accidentes en esta ciudad. Aquí eso es, aquí lo matan sin haber fiestas patronales, sin nada, lo matan ahí, lo matan aquí, porque aquí nosotros nunca hemos tenido ningún apoyo del gobierno. Aquí no hay ninguna señalización en parque de ningún tipo, no hay, mire, ahí arriba hay un colegio, una escuela, y nosotros tenemos que pasar los niños agarrados de mano. Aquí una prima de la muchacha que falleció, una de las de aquí mismo, cogió y le mataron un hermanito ahí mismo, y eso es a cada rato. Nosotros no tenemos apoyo del gobierno de ningún tipo aquí. Aquí no hay una señalización, aquí no hay un puesto peatonal. Y esto es un negocio de bebida que nosotros lo tenemos para el público, pero cuando pasan esas actividades patronales, cuando se acaban, a veces se acumula la gente, comparten y se les... Bien, eso es parte de la narrativa de lo que allí aconteció. Vamos a continuar y le damos seguimiento a este tema. Ya nuestro equipo está allí para ofrecernos información que está recabando en torno a este caso. Transición. Se pide la transición.